Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la sesión de hoy. Un gusto que estemos reunidos otra vez para desarrollar y poder practicar. Para este día tenemos el tema de la introducción a macros. Vamos a crear macros y pues las macros, por supuesto, nos van a servir para automatizar el tiempo de trabajo en tareas que se realizan reiteradamente. Tareas repetitivas, tareas que estamos haciendo a lo mejor a diario, cada semana, cada mes. Estamos haciendo lo mismo. Entonces podemos automatizar esos procesos a través de macros. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que se desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Número uno, ¿cómo habilitar la herramienta VBA para grabar una macro? Las macros y las herramientas de VBA Visual Basic para aplicaciones se pueden encontrar en la pestaña Programador, que está oculta de forma predeterminada, por lo que el primer paso consiste en habilitar. Grabar una macro. En el grupo Código en la pestaña Programador, haga clic en Grabar macro. Aquí está el procedimiento que vamos a seguir. B, de manera opcional, escriba un nombre para la macro en el cuadro Nombre de la macro. Especifique una tecla de método abreviado en el cuadro Tecla de método abreviado y una descripción en el cuadro Descripción. A continuación, haga clic en Aceptar para comenzar a grabar. En el nombre de la macro, Excel, de manera predeterminada, asigna un nombre que no debe llevar espacio, pero nosotros usualmente al nombre de las macros las vamos a nombrar que tenga relación con la acción que va a hacer. Letra C. Realice las acciones que desea automatizar, como escribir texto repetitivo o completar hacia abajo una columna de datos. D. En la pestaña Programador, haga clic en Detener grabación. Número 3. Trabajar con macros grabadas en Excel
En la pestaña programador, haga clic en macros para ver las macros asociadas a un libro, o bien presione al F8, el atajo, se abrirá el cuadro de diálogo macro. Número 4, examine la macro y pruébela. Al modificar una macro, puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación Visual Basic. Para modificar una macro, en el grupo Código en la pestaña Programador, haga clic en Macro, seleccione el nombre de la macro y haga clic en Editar. Esta acción hará que se inicie el editor de Visual Basic. Observe el código y vea de qué manera las acciones que ha grabado aparecen como código. Experimente con el código. Cierre el editor de Visual Basic y ejecute macro nuevamente. Esta vez observe si sucede algo distinto. Número 5, ejecutar una macro desde la pestaña programador. A, abra el libro que contiene la macro. B, en el grupo código de la ficha programador, haga clic en macros. C, en el cuadro nombre de la macro, haga clic en la macro que desee ejecutar y presione el botón ejecutar. Ya vamos a practicar eso. Número 6, guarde el libro de Excel con macros en el cuadro de diálogo de guardar como. En tipo, seleccione el formato del libro de Excel habilitado para macros. Así es como debe guardarse el libro. Si no se guarda así, las macros no se podrán ejecutar. Y aquí está la pestaña programador con las opciones, el grupo de herramientas de código donde se encuentra Visual Basic, macros, grabar macros, usa referencia, seguridad, los complementos, insertar algunos objetos, los controles, por ejemplo, que se podrían utilizar. Esto es lo que se va a utilizar de grabar macro. Al activar el comando de grabar macro, se muestra este cuadro de diálogo. El nombre de la macro puede ver que no lleva espacios en blanco, más bien está separado por iniciales mayúsculas, dar formato a las fechas y un nombre que relacione a la acción que va a hacer esa macro. Tecla de método abreviado, en esta macro, en este ejemplo, dice que es Control Shift F. Para asignar tecla de método abreviado a las macros, debemos de tener un poco de cuidado, puesto que Excel ya utiliza macros. Entonces, que por ejemplo, control A significa, si estamos en versiones en español, abre un archivo. Si son versiones en inglés, selecciona todo. Si nosotros asignáramos control A, ese método para Excel se anula y se reemplaza por el que nosotros elijamos para esa macro. Entonces, sí podemos asignar teclas de método abreviado, pero tenemos que ver que no vaya a afectar alguna macro que ya exista, que ya Excel esté utilizando. Usualmente vamos a guardar las macros en este libro y una descripción en el caso que se quiera. ¿Qué hace esa macro? Dar el siguiente formato a las fechas seleccionadas. Día, mes, año. Eso es lo que hace. Vamos, ejemplos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el tema la introducción a macros. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizamos reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desean. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Por ejemplo, imagínese que tenemos todos los meses que crear un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes de las cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita.
Puede crearlo y luego ejecutarlo una macro para que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo. Primero te recuerdo que debes de activar la pestaña programador, porque esta es la pestaña que nos permite trabajar con las macros. No está activa de manera predeterminada en Excel. Debes de activarla a través de la pestaña Archivo, Opciones y en Personalizar, Cinta de Opciones, mira, debes de activar su casilla de verificación para que esté activa dentro de la ventana. Hacemos clic en Aceptar y ella aquí ya está activa. En los iconos que encontramos dentro de esta pestaña, en el grupo de herramientas de código, tenemos la opción para grabar una macro, macros, y para ir a trabajar con los códigos de programación, porque nos abre el editor de Visual Basic. Las macros son modificadas a través de Visual Basic. Eso lo veremos en la siguiente sección. En esta clase únicamente vamos a trabajar lo que son las macros grabadas. Tengo este cuadro de datos y tengo estas otras hojas en blanco. La elaboración de algunos de estos datos de este cuadro ya lo he grabado previamente como una macro. Podemos ver a través del icono de macro, mira aquí te dice que muestra, a través de este icono, dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Cada macro que realicemos va a quedar grabada, va a quedar guardada para posteriormente ejecutarla. Por ejemplo, yo ya tengo la macro que se llama desempeño. Mira, le hago clic en ejecutar y de esta manera se va a activar. En algún momento puede ser que las macros nos presenten algún error y se error nuevo en el tiempo de ejecución. Le damos entonces finalizar. Este tipo de errores son comunes cuando trabajamos con las macros. Veamos en la siguiente hoja, entonces vamos a activar la macro que la he nombrado como macro 1. Mira, ejecutar. Esta no nos presenta ningún error y me crea el informe parecido al que se encuentra en la hoja llamada desempeño. Este lo hemos activado, ¿verdad? En la hoja 6. Únicamente he aplicado lo que son opciones de formato, no he completado los nombres, departamentos. Principalmente a la hora de grabarla me dediqué a lo que es elaborar su estructura. También podemos incluir dentro de las macros lo que son ya las funciones. Mira, el desempeño en este caso ya está en esta celda estructurada lo que es una fórmula para obtener el desempeño de los vendedores de las ventas, tomando como punto de referencia que la meta por un vendedor que son los 25 mil. Ya te mostré cómo ejecutar una macro. Ahora te voy a mostrar en la siguiente hoja cómo vamos a grabar una. Mira, primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de comenzar a grabar una macro, porque una vez que comienzas, todo lo que estás ejecutando va a quedar grabado. Activamos aquí el botón grabar macro, dice graba macro. Los comandos que realices se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Aquí va a estar indicándonos que está grabando, ¿verdad? Que también el botón para detenerse se va a activar una vez que comencemos a grabar nuestra macro. Entonces voy a activarla para comenzar a grabar y voy a realizar algunas acciones de combinar y centrar para que posteriormente podamos ejecutarlas. Una vez que hemos decidido grabar una macro, ¿verdad? Tenemos que asignarle un nombre para poderla identificar y seleccionar a dónde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a asignar en lo que es este libro. Puedes agregar una descripción, puedes establecer una combinación de teclas, hacer la tecla control más la tecla con la letra que tú agregues, ¿verdad? Y el nombre de la macro, en este caso, como ya tengo un ejemplo, le voy a colocar macro 2. Aceptar. Ahora, como puedes ver,
me está dando un error. Veamos, creo que no podemos dar espacio dentro de lo que es el nombre de la macro. Ahora sí, hemos comenzado a grabar. Miren, el botón de grabar ahora se ha cambiado a detener. Entonces, todo lo que yo haga en este momento va a ser parte de esa macro. Vamos a ver, he seleccionado un número determinado de columnas y le voy a cambiar el ancho. Mira, le voy a aplicar un color, un formato, la pestaña inicio, los estilos de celda. Quiero aplicarle un color. Vamos a ver, este color lo vamos a aplicar, mira, y voy a detener la macro. ¿A dónde la voy a detener? Aquí la puedo detener. Mira, este botón que dice listo se activa para poder detener la macro. Vámonos de nuevo a la pestaña programador y ahora vamos a ver nuestra macro en el listado que aparece. Mira, la última que quedó grabada es desempeño. En vista de que no podemos escribir palabras con espacio, pues puedes utilizar lo que es el guión bajo para separar los nombres en caso de que le quieras poner un número o un número acompañado de un nombre, ¿verdad? La macro 2 es la que acabamos de realizar, entonces le vamos a hacer clic en ejecutar. Si la ejecuto aquí mismo no voy a ver ningún cambio, entonces debes de ejecutarla en otra hoja para que pueda ver qué es lo que va a hacer. Mira, macro 2, ejecutar. Esto es las tareas que podemos asignar, ¿verdad? Grabar con una macro. Tal y como te lo decía al inicio, se utilizan las macros para guardar tareas repetitivas que vamos a estar ejecutando de manera consecutiva. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado. A ver, aquí tengo un mensajito. Ah, ok. Perdón, Nubia. Al final lo pudo ver, me dice. Los demás sí pudieron ver, ¿verdad? El video. Ok, Nubia me confirma si todo va normal, aunque entendería que sí al final logró verlo. Ok. Vamos a practicar entonces las macros en la plantilla disponible. Ok. Voy a mostrarles el archivo que está disponible. Aquí pues hay un archivo de un desempeño de ventas. Y hay formatos. Entonces, para las macros, lo que les decía es que tenemos que identificar cuál es esa tarea repetitiva que se hace y estar claros de lo que va a ser la macro, porque cuando estamos grabando una macro, cuando estamos utilizando la grabadora de macros, todo lo que vayamos haciendo, si cometemos errores, eso también se va a ir grabando. Cuando ya nosotros estemos listos para grabar y la macro tiene algún error, pues eso va a quedar guardado así. Utilizando la grabadora de macro, lo que vamos a hacer es eliminar la macro y hacerla otra vez. Teniendo claro que la macro lo que graba son clic de mouse. Si yo hago clic y estoy grabando, la macro va a ir a seleccionar esa celda que yo estoy seleccionando en este momento. Guarda los clics y guarda, si yo escribo algo dentro de la grabación, igual la macro lo va a grabar. Entonces, guarda las pulsaciones de teclas y los clics que se hagan. Eso es lo que guarda. Entonces, por ejemplo, en esta macro 1 tenemos lo que se nos mostraba del formato, es decir, yo puedo tener una hoja en blanco y si esta es una plantilla que se va a necesitar frecuentemente, entonces
la grabamos, la diseñamos, la grabamos y ya solo ejecutamos una macro y no vamos a tener que estar haciendo cada vez el cuadro, sino que ya con una macro ya nos muestra toda la estructura. Esta hoja está vacía, voy a ir a ver, por ejemplo, aquí está la pestaña programador. Se nos explicaba. Perfecto, perfecto, Nubia. Se nos explicaba que la pestaña programador en algunas ocasiones no aparece esa pestaña de manera predeterminada. Entonces la vamos a ir a buscar a archivo. Opciones. Personalizar cinta de opciones. Y aquí tenemos que verificar que la casilla de programador esté activada para que se pueda ubicar como una pestaña principal. Yo le voy a dar cancelar porque ya la tengo. Cuando se agrega, pues damos a aceptar. Entonces ahí está la pestaña programador que contiene las herramientas de código, Visual Basic, para ir a programar en Visual Basic, las macros que están disponibles para este libro. Hay macros que están disponibles, que es, por ejemplo, desempeño. Aquí yo tengo un libro que tiene macros y, por ejemplo, vamos a ver qué hace esta de desempeño. La voy a ejecutar. Ah, ok, hace eso. Ya, bueno, aquí tenía un error. En el caso que quiera ir, en el video se le dio finalizar. Dice que se ha producido un error en tiempo de ejecución. Y se nos decía que algunas veces estos errores no afectan la ejecución, el funcionamiento. Si quisiéramos ir a explorar un poco de código, voy a presionar aquí donde dice depurar. Y como me dio un error, entonces aquí el error de una vez va a la línea donde supuestamente hay un error. El error dice que en la hoja que se llama macro, a ver, voy a ver ese libro. Ah, es que mire. Si ustedes ven aquí las hojas, hay una hoja que se llama desempeño, una hoja que se llama macro 1 y una hoja que se llama macro 2. Entonces, dice que ese error dio porque hay una hoja dentro de la programación que se llama macro con un espacio. Y nos hemos dado cuenta que en el libro no hay una hoja que se llame así, macroespacio. Entonces dice que está seleccionando. Aquí porque nos ha marcado el error, pero veamos todo lo que hace esa macro. Cuando nosotros grabamos macros, nosotros no editamos ningún tipo de código, sino que Excel asigna el código. Entonces mire todo el código que ha asignado para que se ejecute esta macro. ¿Qué tenía la macro? La hoja estaba en blanco. ¿Y qué tenía? Lo que tenía es que escribió ventas año 2022, una tabla con número, nombre, venta, desempeño, relleno de celda, border, todo eso hizo. Entonces, esa macro no se programó, se grabó. Pero ¿qué hizo Excel? Venir a generar todo este código en el momento que se hizo la grabación de esas acciones. Nosotros vemos que estas acciones están sencillas. Es describir un título, hacer una tabla, darle relleno, darle bordes. ¿Y qué es lo que genera? ¿Cómo se llama la macro que ejecutamos? Excel asigna un procedimiento.
Cuando nosotros grabamos la macro, escribimos un nombre que tenga que ver con la acción que va a realizar. Cuando se grabó la macro, se le escribió desempeño. Entonces, Visual Basic vino a crear un procedimiento que empieza con su y que se llama desempeño. Y esa es la sintaxis, asignarle esos paréntesis. Las palabras en azul son palabras reservadas de Visual Basic. Y esta es el nombre personalizado que se le dio a la macro. Los textos en verde no afectan la ejecución del código. Los textos en verde son a manera de comentario. Estos comentarios ayudan a nosotros como usuarios qué hace la macro y cómo se ponen los comentarios con los apóstrofos. Si yo le quito el apóstrofo, ahí voy a tener un problema, porque si yo ejecuto la macro así, Visual Basic no va a saber qué es esto. Entonces se ha colocado un comentario nomás para ayuda del usuario o para ayuda de los programadores del que está programando, como para saber qué es lo que hace ese código. No afecta la ejecución del código. Y empieza a ver qué es lo primero que comenzó a grabar la macro. Se hizo una selección de las celdas B1 a F3. De la celda B1 a F3. Eso fue lo primero que se comenzó a grabar, de la B1 a la F3. Eso es lo primero que se comienza a hacer. Aquí viene con una actividad de ciclo. Dice que lo otro que se hizo fue hacer una selección horizontal y utilizar el centrado. Se hizo la selección y lo segundo que se hizo es que se utilizó el centrado y una selección horizontal. Aquí podemos ir viendo el orden de las acciones que se fueron haciendo al momento de grabar. Luego hizo una alineación vertical utilizando un determinado botón para alinear verticalmente. Eso ya son nombres que Visual Basic identifica como el nombre de la herramienta que se utilizó. Aquí, todo el código pues utiliza solamente palabras en inglés, ¿verdad? No, en este caso no vamos a tener un Visual Basic, una posibilidad de programar en español. Todos los lenguajes de programación, por lo menos los que son así, todas las palabras son en inglés, a menos que nos vayamos introduciendo, así como se les comienza a enseñar a los niños que se trabaja con bloques, allí pues sí hay programación. Pero a pesar de que la programación de bloques aparentemente esté en español, va haciendo lo mismo que hace Excel. Por detrás o por debajo va generando un código. En este caso nos genera un código de Visual Basic. No se ha utilizado orientación y allí podemos ir viendo todas las propiedades que va teniendo. Visual Basic, como todos los lenguajes de programación, son muy extensos. Que cuando programamos, es mejor tener una guía a la par porque hay muchos comandos, mucha sintaxis, que así, para empezar, no nos la aprendemos. Nos la vamos memorizando a medida vamos practicando la programación. Aquí hay un cierre de ciclo. Dice que a continuación lo que hizo esa macro es otra selección como combinación de celdas. Lo que se puede apreciar, que se hizo una combinación. La primera fue una selección de la B1 a la F3 y luego se utilizó una acción de combinación. Luego activa la celda. Aquí dice fila 1, el row 1, columna 1. Fila 1, columna 1 y se escribió en esa dirección ventas año 2022. Todo esto Excel lo hace en
en tiempos inimaginables. Luego dice que hubo una selección en la celda G7. En la celda G7 hubo una selección. Aquí es donde, en esta macro, yo creo que aquí hubo, y algunas veces siempre hacemos eso, ¿verdad? Que sí estamos claros de cómo queremos grabar la macro, qué es lo que tiene que hacer, pero de pronto nos pasa eso. Por ejemplo, dice que allí hubo una selección en la celda G7. Entonces, en el momento de grabar, se hizo esa selección, pero que no tiene como nada que ver con el formato. Pero eso suele pasar. Luego hace una selección de la columna A y de la columna B, en donde se les cambia el ancho. Dice que la columna A está en 314 de puntos. Voy a seleccionar la columna A, clic derecho, ancho de columna. Bueno, aquí dice que tiene 557. Y es como de seguir viendo lo que, como la secuencia de las acciones que se fueron haciendo al grabar. Aquí hay un cambio de ancho de columna de la columna B a 2529. Se hizo una selección de la celda B6. Y en la celda B6 se escribió nombre. En la celda B6 se escribió nombre. Se seleccionó la celda A6 y allí se escribió número. Se seleccionó la columna A y se le cambió. Ahí está. Si recuerdan cuando yo hice la A. O sea que esto se hizo. Siempre se aplica. La grabadora de macros va a grabar incluso con aquellas cosas que digamos, ah, no era esto. Lo voy a cambiar porque no era esto. Cuando se ejecuta la macro, nosotros ni cuenta nos damos de todo lo que, algún error que pudimos haber cometido. Y se fijó que cuando ejecutamos la macro, ahí no salió que tenía, bueno, esta sí nos generó un error, pero ya vimos por qué generó error. Porque dice que estaba seleccionando una hoja llamada macroespacio y aquí en este libro no existe esa hoja. A menos que yo la cree, solamente para que vea que no va a dar el error. No recuerdo si le eliminé, pero voy a ponerle macroespacio porque ese es el error que tenía. Porque dice que, a ver, voy a ejecutar. Me voy a ir a programador. En vista también podemos encontrar la opción de macro. En la pestaña vista también aquí usted puede ver que están las macros. Y en programador, por supuesto. Ver macros. Voy a volver a ejecutar desempeño. Vaya, es que como yo estoy en el código ahorita, voy a irme aquí a Excel y vamos a ver, voy a cerrar eso. Este comando detendrá el depurador porque como se acuerdan que hay un error. Voy a ir a macros. Ver macros. Recuerde que el atajo para ir a ver macros dice que es con Alt F8 para ir más rápido. Estábamos en la macro desempeño. Voy a ejecutar. Aquí nos dio otro error, pero aquí como que lo ejecutó algo diferente. No le hemos cambiado nada. Igual, me voy a ir a depurar. Por el momento, aquí dice que nos ha generado un error de que se ha activado una hoja y está haciendo una función de pegar. Entonces, esta macro construida, pues, como les digo, voy aquí a detener el código. En estos, vamos a ver esto más detenidamente. Voy a detener ese código. Y apareció otra cosa que, por ejemplo,
Aquí cuando le ejecuté, no apareció esto otro. Entonces habría que como que examinar, ¿verdad? Que como algunos errores quizás que se fueron cometiendo a la hora de la grabación, pero como les digo, podemos cometer los errores, pero ya cuando ejecutamos, si corregimos los errores dentro de la grabación, no hay problema, porque si al final tenemos el resultado que deseamos, el error se ejecuta y ni siquiera nos damos cuenta nosotros en el momento que se ha ejecutado. Y así vamos a ir examinando partes del código de Visual Basic. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la grabadora de macros. Por ejemplo, voy a hacer una hoja nueva. Y como les digo, vista o programador aparece allí. O aquí en la barra de estado aparece aquí donde está la palabra listo. Aparece ese icono con una pequeña leyenda que dice, no se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una nueva macro. Entonces tengo que estar clara. Si yo quisiera, por ejemplo, que voy a escribir aquí por aquí, por ejemplo, voy a escribir inglés corporativo. Aquí no estoy grabando nada, solamente estoy escribiendo texto. Inglés corporativo, Excel avanzado, macros. Digamos que ahí tengo ese texto y quisiera aplicar un formato. No estoy grabando ahorita, pero quisiera que mi macro hiciera que cambiara el tipo de letra. Que nos cambia esta letra, que nos cambie el tamaño, que la haga negrita. Y que nos ponga un verde, más o menos así. No estoy grabando, pero yo quisiera que el texto tuviera eso y que a través de una macro yo podría asignar ese formato con un solo clic, sin tener que venir aquí. Uno, seleccioné la letra. Dos, seleccioné el tamaño. Tres, apliqué negrita. Cuatro, apliqué color. Entonces, voy a darle control Z. Eso nomás lo hice como ejemplo de qué es lo que quisiera que mi macro hiciera. Voy a darle control Z para dejar como de manera predeterminada cómo está el texto. Es bien importante que cuando hagamos la grabación, veamos si es necesario que seleccionemos una determinada celda. Porque muy probablemente, como ahorita la macro que yo voy a hacer es solo de formato. Si dentro de la macro yo selecciono la celda F1, siempre que la ejecute me va a ir a buscar la celda F1. Pero si el texto yo no lo tengo en F1, entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces, muy probablemente no me convenga hacer una selección. Allí nosotros tenemos que ir como valorando si dentro de la macro hay que hayan selecciones o que no hayan selecciones. Pero en su manera general, lo recomendable es que no se seleccione nada. Entonces, yo me voy a quedar aquí en A1 para que cuando grabe la macro, no voy a seleccionar ninguna celda. Por lo que ya les expliqué, si selecciono, entonces la macro va a ir a buscar esa misma dirección. Voy a comenzar a grabar, teniendo claro que voy a hacer cuatro cosas. Comienzo a grabar, ya sea presionando el botón de la barra de estado, o yéndonos a vista,
macros, grabar macro, o en programador, grabar macro. De cualquiera de las tres maneras podemos comenzar a grabar la macro. Presiono grabar macro. Voy a asignar. Esta macro lo que va a hacer es un formato. No le voy a asignar tecla de método abreviado. Y que esta macro se ejecute en este libro. ¿Puedo o no escribir una descripción? Presiono aceptar. En este momento dice detener grabación. Ahorita todo lo que haga se va a grabar. Aquí está el cuadro que también dice se está grabando una macro en este momento. Si yo quiero detener la grabación, pues la detengo, solo que no he hecho nada. Es cierto que el tiempo está pasando y yo no he hecho nada, pero eso no importa. Porque ni siquiera, ahorita solo estoy moviendo el puntero. No he hecho clic, no he presionado ninguna tecla, pero ahora sí voy a empezar. Voy a ir a inicio. Ahorita ya lo está grabando. Voy a cambiar la fuente. Vamos a ponerle esta, por ejemplo. Voy a ponerle un tamaño 16, negrita y color de fuente. Ya hice las cuatro cosas que quería que mi macro hiciera. A menos que igual se seleccione un color de relleno. Digamos que le vamos a poner un, como la letra va a estar oscurita, le vamos a poner un relleno a la celda. Entonces, eso que acabo de hacer, ya la macro lo grabó. Y eso es todo lo que quería que mi macro hiciera. Voy a detener la grabación. Ya sea aquí en la barra de estado está bien. Si no, también en programador, detener grabación. Si voy a macros, aquí, a esta opción de macros, aparece que la macro se llama formato. ¿Qué sucede si la ejecuto? Yo tengo que ver, si la ejecuto así, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor no vamos a ver mucho. Vamos a ver. Atajo Alt F8. Voy a seleccionar formato, voy a presionar ejecutar. Y no se vio porque me quedé ahí en la celda 1 porque la macro no incluía la selección de celda. Voy a seleccionar el texto al que quiero que se aplique. Alt F8. Formato. Ejecutar. Entonces allí ejecutó la macro de las características que se le indicaron. Cambio de letra, tamaño, negrita, color de letra y el color de relleno de la celda. Eso hizo la macro. Alt F8. Voy a ir a formato y, por ejemplo, aquí dice modificar. Vea lo que ha pasado. Ha creado un procedimiento. Sub, las letras azules son palabras reservadas de Visual Basic. Como nosotros en la macro le asignamos formato, entonces su procedimiento se llama como nosotros le llamamos. Un comentario que es con texto verde, que no afecta la ejecución del código. Y vea que ahí es lo que se estuvo haciendo. Lo primero que hice en la grabación fue ir a seleccionar la fuente. Este nombre de fuente, el tamaño que estaba, vea que todas las características las ha dejado en false, como los valores predeterminados que tenía en las funciones esas, porque yo no dejé el tamaño de la letra como 10, entonces todas las características aparecen como falsas. Y se termina ese procedimiento. Luego viene de nuevo con el otro el otro ciclo sería en este caso porque el procedimiento es el sub. Y dice que estos eran los valores predeterminados. Y lo que yo hice fue que seleccioné la fuente, el tamaño lo cambié a 16
Y todo esto no se lo apliqué. Por ejemplo, para los bilingües no hay problema con esto, ¿verdad? Algunas cosas que yo tengo que buscar exactamente qué significa, pero las propiedades que se aplicaron, no se aplicaron esas propiedades. Le indiqué que la fuente fuera negrita y está como un valor verdadero porque se le aplicó negrita. Y aquí está todo lo que la macro asigna. Y como solo hice formato, dice que le apliqué un color y este es el color que identifica Visual Basic. Hice un relleno de celda y este es el color para Visual Basic del color que se le aplicó. Ahí nosotros vimos que decía verde, énfasis 6, oscuro 25%. Entonces, todo esto ha asignado Excel cuando utilizamos la grabadora de macros. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar. Y digamos que. Vamos a ver, aquí tenemos. Vamos a agarrar esta base de datos. Y voy a duplicar, voy a copiar esa hoja para hacer algo más. Hoja de desempeño, voy a crear una copia y voy a trabajar en esta que dice desempeño 2. Aprovechándonos de esa base de datos, dice que tiene nombres, departamentos, juguetes, ropa de caballeros, electrodomésticos, juguetes, ajá, ok. El departamento se va repitiendo. Digamos que quiero hacer yo, por ejemplo, que me filtre por departamento, digamos. Vamos a insertar, nos vamos a aprovechar aquí de la pestaña programador y de estas herramientas que dicen controles, insertar. Controles de formulario y controles ActiveX. En este caso vamos a utilizar controles de formulario. Voy a utilizar este que dice que se llama botón. Aquí hay otros controles que se pueden utilizar. El control de botón me muestra una cruz para que yo pueda diseñar. Si yo solo hago clic, me muestra el cuadro de diálogo de asignar macro. ¿Por qué? Si yo quiero un botón que me diga, a mí nada me cuesta venir y decir, vamos a aplicar un filtro. Aquí en ordenar y filtrar y decir, voy a aplicar filtro para que solo me muestre, por ejemplo, el departamento de juguetes. Pues eso ya lo sabemos hacer. Este botón va a ser precisamente lo que acabo de hacer. Este botón. Aquí no podemos darle como mucho formato. Si quisiéramos un botón, aunque vamos a ver, si quisiéramos un botón más bonito, pues entonces nos vamos a insertar ilustraciones, formas, seleccionamos un, cualquier forma puede seleccionar usted para botón. Voy a seleccionar, por ejemplo, este rectángulo de esquinas redondeadas y puede ser que seleccione, haga un botón. Esto ahorita no es botón. Esto simplemente es una forma. Nos fuimos allí porque a este botón, digamos, si le quisiéramos dar otra apariencia, es más fácil hacerlo con una forma. Digamos, por ejemplo, usted dice, le vamos a dar un relleno de verde, vamos a dejarlo sin contorno. Un efecto de forma, por ejemplo, un iluminado, qué sé yo. Esto nomás es para que, para tener una mejor apariencia. Entonces, hemos insertado un botón de la pestaña programador, de los controles, de formulario, y hemos insertado una forma. Este, naturalmente, su comportamiento es botón. Esto es una simple forma por el momento.
voy a hacer clic derecho y voy a editarle texto y vamos a decirle, lo voy a centrar. Y lo que yo quisiera hacer es filtrar que un botón, al presionar un botón, me filtre. En este caso, se van a tener que hacer diferentes botones para decir, no le voy a poner filtrar, solo le voy a poner juguetes. Y este botón le vamos a poner aquí derecho, editar texto. Vamos a decirle que nos filtre ropa de caballeros. Aquí igual, ¿verdad? Tendríamos que cuidar como la apariencia también. De momento estamos buscando que funcione, luego pues ya podemos ver lo de la apariencia. Este botón me va a filtrar la ropa de caballeros y este botón me va a filtrar juguetes. No he hecho una macro con esas acciones. Entonces, voy a comenzar a grabar. Si se fijaron, cuando lo hice en programador, automáticamente me abrió la macro. Clic derecho, asignar macro, si ya estuviese hecha, pero no la tengo hecha. Lo mismo aquí. Clic derecho, asignar macro, pero las vamos a grabar ahorita. Ya están los filtros. Voy a filtrar por juguetes. Vamos a tener que hacer un botoncito que nos deje la base de datos sin filtros. Voy a grabar, voy a comenzar a grabar la macro y esta macro quiero que me filtre juguetes. De momento no estoy asignando tecla de método abreviado. Voy a aceptar. Ya está grabando. ¿Qué quiero que haga? Que al presionar juguetes, me haga esto. Que me seleccione juguetes. Aceptar. Eso es lo que quiero que haga. Hasta ahí quiero que llegue la macro. Entonces voy a detener la grabación porque eso es lo único que quiero que haga. Voy a seleccionar todo. Esto lo voy a hacer manual. Sin embargo, lo ideal es también hacer un botoncito para que la matriz se muestre todo. En este momento no es botón aún. Vamos a convertirlo en botón. Clic derecho. Asignar macro. Juguetes. Aceptar. Si yo selecciono, hago clic. Ahora ya es botón. Hago clic en juguetes. Hace exactamente lo que necesitábamos que hiciera. Solo nos muestra juguetes. En ese momento estoy haciendo esto manual. Hay que poner un botoncito que diga matriz completa o mostrar toda la base de datos o una leyenda que nos dé la idea qué es lo que va a hacer. En este otro botón queremos que nos filtre la ropa de caballeros. Hacemos lo mismo. No tengo esa macro todavía. La grabo. Comienzo a grabar aquí en el botón y a esa macro le vamos a poner ropa caballeros. Ya está grabando, entonces hago el filtro. Quiero que se muestre la ropa de caballeros. Eso es todo y detengo la grabación. La voy a mostrar. Toda esta manualmente porque no hemos hecho todavía esa acción, esa macro. Y si hago clic en el botón de ropa de caballeros, no le he asignado la macro. Asignar macro. Y la macro se llama ropa caballeros. Cuando haga clic, me filtra exactamente lo que se le ha indicado. Vamos a hacer la macro que nos haga, voy a dejarlo así porque la macro siguiente va a ser, voy a acercar un poquito esto. Y digamos que a ese le voy a sacar una copia, a este botón. Y este botón lo que va a hacer es que ver base de datos, digamos. Ahí tiene que ser un nombre que usted asocie, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer la macro que nos muestre toda la tabla. Voy a grabar. Grabo. Y a esta macro le vamos a escribir ver DD, como ver la base de datos completa. Aceptar. Ya está grabando. Lo que voy a grabar es que me seleccione todo. Aceptar. Voy a detener porque es lo único que va a hacer este botón. Detengo. Voy a asignarle la macro que se llama ver base de datos. Voy a filtrar por juguetes y voy a ver la base de datos. Voy a filtrar por ropa de caballeros y voy a ver la base de datos. Entonces, esta es una de las aplicaciones de las macros. Y pues vamos a aprender también un poquito, por lo menos la parte introductoria, de la programación en Visual Basic. Así que este ha sido el tema de las macros. Vamos a quedarnos hasta acá y los veo el día lunes. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.